Vámonos para Puerto Rico, que nos lleve Elisa Villalmonte. El caso contra el exboxeador Juan Manuel Juanma López Rivera por cargos de violencia de género fue desestimado hoy miércoles, luego que la presunta víctima y el principal testigo Andrea Ojeda da Cruz no comparecieran nuevamente a su cita en el Tribunal de Caguas. Por segundo día consecutivo, el Ministerio Público reconoció que no estaba preparado para ver el caso en sus méritos, pues las pasadas 24 horas no lograron localizar a Ojeda da Cruz ni tampoco al testigo, identificado como Gabriela Nicole Rodríguez Resto, y quien es amiga de la presunta víctima. El dueño de la empresa Yatea, Jorge Javier Marrero Carena, declaró ser culpable hoy por la acusación de explotación infantil que enfrenta el Tribunal Federal. Tras varios meses de negociación con la Fiscalía Federal, desistió de su alegación de no culpabilidad para aceptar las denuncias emitidas por un gran jurado, lo que también incluye solicitud de imágenes sexualmente explícitas a un menor utilizando comunicaciones electrónicas. El menor de 15 años que sufrió quemaduras de un 50% en su cuerpo tras un incendio el pasado jueves en la casa de sus padres en Caomo falleció ayer martes debido a la severidad de las heridas. El alcalde de ese pueblo, Juan Carlos Tato García Padilla, le confirmó la información al Nuevo Día durante una entrevista en la que contó que supo del fallecimiento de Alondra Sayas Rivera cuando recibió al padre de la menor, Isaac Sayas. En un servicio exclusivo para Teleuniverso al Día, desde la redacción digital del nuevodía.com, Elizabeth Almonte.